Morelos, estado grande en historia donde mujeres y hombres día tras día se distinguen por su incansable tenacidad y esfuerzo. Sean todas y todos bienvenidos a este evento protocolario de firma del convenio de colaboración para la promoción de la credencialización y voto de las y los morelenses residentes en el extranjero. Por primera instancia, agradecemos la presencia de quienes representan a la organización Fuerza Migrante Incorporation. El licenciado Avelino Mesa, secretario general. Doctora Verónica Giles, directora de la Plataforma Educativa Binacional Universidad Fuerza Migrante. Licenciada Angélica Martínez, responsable de comunicación de la Secretaría General. Asimismo, la doctora Vanessa Garzón, integrante del Consejo Binacional. De igual manera, se encuentran presentes por parte del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Morelos, el licenciado Dagoberto Santos Trigo, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva. Asimismo, se encuentra presentes el maestro Ignacio Mejía López, vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva. La maestra Cintia Esquivel Monreal, vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva. El licenciado Valentín Salazar Rojas, encargado de la vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva. La licenciada Yasmín Guadalupe Salgado González, asesora jurídica de la Junta Local Ejecutiva. De igual manera, agradecemos la presencia de los distintos medios de comunicación, así como a los que nos siguen a través de la plataforma digital Facebook Live INE Morelos. Gracias a todas y a todos. Yo pertenezco, señor, a una raza tradicional que jamás ha degenerado ni ha podido traicionar las convicciones de una colectividad y las de su propia conciencia. General Emiliano Zapata Salazar. ¿Quién es Morelos? ¿Quién es Morelos? Yo soy Morelos. Por su historia. Morir es nada cuando por la patria se muere. General José María Morelos y Pavón. Yo soy Morelos. Por sus artesanías. A lo largo del territorio morelense se puede apreciar la mano de mujeres y hombres artesanos. Yo soy Morelos. Por sus pueblos mágicos. La vida da muchas vueltas. Espero que la mía sea volver a mi pueblo mágico. Yo soy Morelos. Por sus balnearios. Morelos reúne el paraíso natural, con sus famosos lugares para nadar, con su sol y su primavera. Yo soy Morelos. Por su exquisita comida. La gastronomía morelense
se promueve en encuentros internacionales. Yo soy Morelos. Por sus flores. La eterna primavera, con sus flores y sus aromas. Yo soy Morelos. Por sus chinelos. Quien no conoce los chinelos, no conoce Morelos. Aunque esté en otro lugar, yo sigo siendo Morelos. El Instituto Nacional Electoral tiene como objetivo garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. Asimismo, el INE, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, es la instancia encargada de llevar a cabo el modelo de credencialización en el extranjero en atención a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad que rigen la actuación del Instituto. A continuación, cedo el uso de la voz al licenciado Dagoberto Santos Trigo, vocal ejecutivo de la Junta Local en el Estado de Morelos, quien nos dará un mensaje. Muy buenos días, tengan todas y todos. Saludo con respeto a las y los distinguidos invitados a esta firma de convenio entre el Instituto Nacional Electoral en el Estado de Morelos y la organización Fuerza Migrante. Me da mucho gusto también que estén presentes medios de comunicación que van y están cubriendo este importante evento en esta etapa del Instituto Nacional Electoral, de estar más cercano a la gente, de estar más cercano a la ciudadanía. Por eso es que celebramos y agradecemos al señor secretario general de esta organización Fuerza Migrante, el licenciado Avelino Mesa, que esté aquí con nosotros. Me da gusto también que esté la doctora Verónica Giles, directora de la plataforma educativa binacional, a la licenciada Angélica Martínez, responsable de la área de comunicación interna de la Secretaría General. Un gusto contar con su grata presencia. A la doctora Vanessa Garzón, integrante del Comité Binacional. Sean ustedes cordial bienvenidos a este recinto de la democracia, que es la casa de ustedes. Saludo también a mis compañeros y compañeras del INE en el Estado, que integran la Junta General Ejecutiva. Y los saludo porque ellos, al igual que los consejeros, vamos a hacerlos responsables de esa vinculación que queremos tener con la ciudadanía. Por eso, agradecido por impulsar este evento, su presencia en Morelos y su compromiso institucional, yo creo que es importante para lograr nuestros propósitos. Con la venia de todos ustedes, diré lo siguiente. Una sociedad democrática debe entender que las migraciones son un mecanismo indisoluble dentro de la dinámica demográfica. Sin duda alguna, la fuerza de estos grupos coadyuva de manera determinante a la cohesión social dentro del país y en otras latitudes. Las autoridades, en este caso electorales,
y la sociedad en su conjunto debemos ser empáticos con ellos, sobre todo porque es digno de reconocer la decisión que asumen salir de su lugar de residencia para experimentar un modo de vida en entornos distintos, con cambios radicales en economía, distancia, lenguaje, costumbre y otros. La necesidad de sobrevivir más allá no admite fronteras. ¿Qué hace una madre o un padre por sus hijos? Luchar sin cesar hasta el cansancio con tal de asegurar el sustento familiar. Ustedes, respetables connacionales, son un ejemplo de vida. Cruzar la frontera entre México y Estados Unidos u otras supone una serie de desafíos que solo la tenacidad, el arrojo, la decisión y la valentía pueden superar. Elegir la migración significa andar en una senda para mejorar la existencia, aunque para algunos regímenes resulte un fenómeno incómodo en términos políticos o diplomáticos. Por tanto, es preciso expresar que el flujo de dispersión humana es trascendental, dado de que genera al menos lo siguiente: cambios sociodemográficos en las naciones de destinos y, sobre todo, fortalecimiento de la economía del país de origen a través de las remesas que envían constantemente a sus familias. Permíteme citar al escritor portugués avecindado en México, Eliseo Alberto, que dijo: solo distante puedo estar con todos los que quiero. Podría pensar que la lejanía lastima el afecto. Ustedes han demostrado que no es así. Han aceptado venir de otros lugares para estar con nosotros en este grandioso evento. Yo creo que es todo lo contrario. Desde otras fronteras fortalecen el lazo con sus consanguíneos, lo cual es doblemente admirable. La madre busca a través de la imaginación a su esposo o hijo, el padre a su abuelo, el hermano a la mujer amada. Las y los migrantes son una ciudadanía activa, participativa y crítica. Tenemos que intensificar las tareas para fortalecer sus derechos políticos electorales. Agradezco infinitamente la voluntad y determinación de Fuerza Migrante para firmar este valioso acuerdo, a partir del que desarrollaremos acciones conjuntas de información, divulgación, promoción y orientación a la ciudadanía morense en el exterior. En específico, el trámite de credencial para votar desde el extranjero, el registro a la lista nominal de electores residentes en el extranjero, la observación electoral y las modalidades de votación. Pensarán que es mucho tarde, y yo digo que nunca es tarde para iniciar con estos trabajos y preparar a todos los connacionales, principalmente que habitan en la Unión Americana, para que sepan que en México siempre serán recibidos con sus opiniones. Desde nuestra responsabilidad como árbitro garante de la democracia, habremos de salvaguardar su decisión soberana, que se traduce en la emisión de un voto libre, secreto, universal, directo y que también es intransferible. Siéntase seguro, nada ni nadie puede ejercer presiones sobre ustedes, como en algunas ocasiones se hace cuando se busca grupos fácticos en nuestro estado, y también casi en todo el país presionan a la ciudadanía para que vote por X o Y candidato. Nosotros pensamos y queremos con ustedes reforzar el hecho de que el voto debe ser libre, que los morelenses, que los mexicanos tenemos ese gran derecho que tenemos cada 3 años de ser iguales. El voto de ustedes es igual que del empresario más rico del país.
El voto de ustedes es igual que el del obrero, que el campesino, que el académico. Por eso hay que ejercerlo con absoluta responsabilidad. Recordemos lo que dijo el gran patriota Benito Juárez. La democracia es el destino de la humanidad futura. La libertad, su indestructible arma. Y yo les agradezco a todos ustedes su grata presencia. Muchas gracias. A continuación, escucharemos el mensaje del licenciado Avelino Mesa, mexicano profesionista, miembro fundador y secretario general del movimiento binacional Fuerza Migrante, quien ha impulsado esfuerzos para que se reconozca la labor de liderazgos y organizaciones en Estados Unidos y que durante años ha luchado por los derechos de la comunidad mexicana que vive en el exterior. Su trabajo ha sido clave porque en tan solo 3 años ha logrado consolidar una plataforma binacional México-Estados Unidos con 227 organizaciones, 600 clubes de oriundos y 200 liderazgos promigrantes que buscan el empoderamiento económico y social de la comunidad mexicana en Estados Unidos y sus familias en México a través de la educación. Coordina el trabajo de las 14 comisiones del Consejo Binacional en Estados Unidos y en México y está comprometido a promover y defender la agenda migrante apartidista de la comunidad mexicana binacional. Ha establecido acuerdos de colaboración con 50 presidencias municipales y oficinas de atención de migrantes en México y Estados Unidos, así como acuerdos de colaboración con más de 40 universidades e institutos de educación. Por favor, licenciado. Gracias, buen día. Muchas gracias, licenciado Santos, muchas gracias por la invitación y sobre todo por la visión. Es importante primero reconocer al Instituto Nacional Electoral que tenemos ya varios años trabajando de manera permanente en los mecanismos de credencialización y promoción del voto. Es también importante reconocer la labor que hemos identificado por parte de los institutos electorales locales, que tenemos un poco más de 5 o 6 acuerdos de colaboración con algunos institutos, pero también es importante señalar que esta junta local del Instituto Nacional Electoral siente un precedente de trabajo en esta materia. Es la primera vez en el país que hacemos un trabajo con una junta local, con esta visión de trabajo desde el Instituto Nacional Electoral, pero focalizando el trabajo específicamente en un estado, y es importante reconocer esta parte por parte de pues todos quienes conforman el equipo de trabajo y en particular del licenciado Santos. Ahora, bien lo comentaba el licenciado en el sentido de que probablemente se pueda percibir esto como tardío, este acuerdo de colaboración, pero lo que es una realidad es que la necesidad, ya sea la económica, la de seguridad o cualquier otra necesidad que hayamos tomado la decisión de irnos, eso no limita los derechos político-electorales de nuestra comunidad. Nuestro código postal no define qué tan mexicanos y qué tanto podemos participar en los procesos electorales. Es importante también reconocer que el Instituto Nacional Electoral tiene una permanente actualización de los procesos, ¿no? Fuimos quienes asumimos un rol de compromiso con un acuerdo de colaboración con el INE en el proceso electoral de 2018. Fue la primera vez que nosotros nos integramos en este proceso y la verdad es que era un proceso que se ha mejorado. Hace falta mucho trabajo todavía en conjunto para poder facilitar los procesos de credencialización, pero sobre todo el voto. Y ese es el gran reto de este ejercicio electoral histórico en el país, en el que nosotros tenemos que asegurarnos
que este padrón de mexicanos residentes en el extranjero, que estamos ya registrados en el padrón de votantes en el extranjero, hagamos este ejercicio, ¿no? Por cualquiera de las tres modalidades, es importante también ese reconocimiento del crecimiento para poder facilitar los procesos de participación, pero es un hecho que se nos desploman los números, lo vimos en el proceso electoral del 18, en el 21 y en los ejercicios estatales, al momento de presentar la cantidad de miles o cientos de miles de credenciales de elector ya emitidas en el extranjero, los comparamos con los registros en el padrón de votantes en el extranjero y los comparamos ya con los votos el día de la elección. La verdad es que son impresionantes las diferencias y ese es un trabajo que tenemos que hacer. Es un trabajo en el cual nosotros estamos sentando en este acuerdo de colaboración en el que los morelenses, los mexicanos en general, pues tengan la oportunidad, sí, de votar, de que tengan la información de qué hacer al momento de poder emitir el voto. Hay diferentes puntos de vista con respecto a si es mucho o es poco la cantidad de boletas en las casillas especiales, denominadas de alguna manera, que nos van a permitir que quienes no estuvieron registrados en el proceso electoral, pero que tengan una credencial de elector vigente, puedan ejercer su derecho dentro de la red consular en el día de la elección. Pero la realidad es que necesitamos todavía hacer mucho trabajo y la verdad es que no hay presupuesto que alcance, y eso también es importante reconocerlo. Cuando convertimos un presupuesto de pesos a dólares para poder asumir o delegarle toda esa responsabilidad al INE, pues es complejo, ¿no? Si no entramos nosotros como sociedad civil, como un facilitador, como un promotor a nivel local, ¿no? En este trabajo a nivel local. Y es parte de nuestro compromiso, es parte de lo que nos corresponderá hacer en este convenio de colaboración. Pero sí es importante que estos morelenses que residen en el extranjero, pues tengan la oportunidad de tener información y tengan la oportunidad de que se pueda reconocer su derecho político electoral. La verdad es que hay distinguidos morelenses en el extranjero, hay grandes liderazgos, y aprovecho la oportunidad para saludar al señor Óscar Hernández Santibáñez, quien es fundador de Casa Morelos y dentro de la organización también de los Hijos Ausentes de Cuautla, asentado en California, miembro del Consejo Binacional de Fuerza Migrante, quien es un permanente trabajador de la promoción de la cultura morelense. Ahora que platicaba ahorita con los muchachos, los chinelos, la verdad es que esto también, aunque parezca no vinculatorio, es un hecho que permite mantenernos vinculados con nuestro país, ¿no? La cultura es un mecanismo identitario en el cual tenemos que también trabajar en un ejercicio de vinculación con la segunda generación, que es un gran reto, ¿no? Ahorita estamos hablando de cerca de 133 mil personas, 150 mil personas morelenses que tuvieron que emigrar hacia otras partes del mundo, pero los morelenses, como la gran mayoría de los mexicanos, somos buenos para reproducirnos. Ya no, andan otros 250 mil morelenses ya nacidos en el extranjero, que la Constitución mexicana reconoce como mexicanos, y eso les daría el derecho también de participar en los procesos electorales, y eso detona una nueva perspectiva de agenda político-electoral para el país. Hay cerca de 26, 28 millones de mexicanos a nivel nacional que nacieron en el extranjero, pero que tienen sus derechos intactos constitucionales y que tenemos que vincularlos. Y la cultura y estos procesos vinculatorios, pues fortalecen ese mecanismo de participación y de ejecución de derechos. Y es importante señalar, por último, el hecho de que pues estos mecanismos identitarios no sean exclusivos, vinculatorios con un tema de remesas, porque normalmente se reconoce la gran aportación económica que hacen
la comunidad mexicana residente en el extranjero. Pero lo que es una realidad es que nuestros derechos político-electorales no dependen de la cantidad de remesas que se envían. Es simplemente un ejercicio de acompañamiento económico para nuestras familias, pero no es un mecanismo vinculatorio, y eso es importante también señalar. Por lo tanto, una vez más, de verdad, agradecemos mucho el que haya tenido el Instituto Nacional, en este caso esta Junta Local, esta visión. Agradecerle mucho el trabajo a la doctora Verónica Giles, quien ha sido la persona responsable de poder trabajar con el Instituto para que esto se pueda llevar a cabo. La licenciada Giles, independientemente de llevar a cuestas nuestra plataforma educativa, pues es nuestra representante en el estado de Morelos, ¿no? Y con un equipo de académicos dentro de la universidad, como la doctora Vanessa Garzón, pues es importante que esto profesionalicemos nuestra acción y que sea un elemento vinculatorio en la educación, en la participación demográfica del país. Muchas gracias y buen día. Bien, a continuación se procederá a la firma del convenio de colaboración para la promoción de la credencialización y voto de las y los morelenses residentes en el extranjero. En representación del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Morelos, el licenciado Dagoberto Santos Trigo, y por parte de la organización civil Fuerza Migrante, el licenciado Avelino Mesa. Ahora procederemos también a la toma de la fotografía oficial. Gracias.
Las y los mexicanos en el extranjero tienen derecho de participar en las elecciones que se llevan a cabo en México. Ejerce tu derecho al voto desde el extranjero y participa en las grandes decisiones de nuestro país. Con esto damos por concluido este evento, agradeciendo a todas y todos los presentes por su asistencia, así como a quienes nos siguieron a través de la plataforma digital de Facebook INE Morelos. Muy buenas tardes. Buen retorno. Gracias.